Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Desván de Enric. Hoy he venido a la clínica donde me realizaron el injerto capilar y tengo aquí a mi lado al doctor Ariel Cotignola. Hola doctor, ¿qué tal? Fue el doctor que me realizó este maravilloso injerto capilar. Y bueno, pero como yo siempre digo, antes de empezar, ¡dentro vídeo! Bueno, Enric, hace mucho que no nos veíamos y la verdad que me impactó porque veo una evolución muy favorable. Ahora te voy a revisar, pero la primera impresión, que es la primera visión que uno tiene, es muy buena. Y la verdad que hay muchos cambios y van a venir más cambios. Eso es lo bueno, que van a venir más cambios y eso. ¿Bien? Bien. Muy bien. A ver, lo que yo siempre trato de comentarle a los pacientes que dentro del cuarto, quinto y sexto mes sale el 80% de los injertos. O sea que estamos en los meses donde están terminando de salir y sale el 80% de los injertos. ¿Qué es lo que yo hablaba hoy con Enric y que me gusta mencionarle? Que realmente uno no tiene la calidad de pelo y eso se logra al año, porque lo que comienza a salir hasta el año es una fibra. Esa fibra pasa a ser pelo o calidad de pelo después del año. Entonces, y en pacientes donde has tenido vos desde joven, que me has comentado que tenías el pelo ondulado, sí, con rizos, sí, o algo así. Entonces, aunque si yo veo, no tiene rizos, tiene un pelo lacio y está bárbaro ahora, pero sin embargo acá sale como si fuera con rizos. Entonces, lo que tenemos que ver en esta época de crecimiento es que no haya ni dermatitis. Estamos en época de calor, hay que cuidar las dermatitis. Lo bueno es que el agua de mar es muy curativa y es muy buena. Entonces, no es tu caso porque no estás con dermatitis. La zona donante está espectacular. Entonces, hoy por hoy, realmente no, los cambios son favorables. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que ahora vienen los meses de grosor. Entonces, ¿qué queda por delante ahora? Que en el mes 7, 8, 9 son cambios muy notorios y esos cambios notorios son favorables en cuanto al grosor. Uno lo que hace es poner pelito en los lugares precisos y donde los necesitas. Entonces, tapas al principio y ahora por cantidad de pelo. Ahora después del octavo y el noveno, esa cantidad de pelo se transforma en grosor. Entonces empieza a ocupar espacios y esos espacios se ocupan por grosor. Entonces los cambios a partir de ahora van a ser muy notorios. ¿Qué significa que sea notorio? Que del mes 7 es notorio, el mes 8 al 9 y es un cambio bastante importante, y del mes 9 al mes 10 ya los cambios son bastante evidenciales, y es cuando la gente, a ver, es notorio igual en algo que vos habías perdido el frontal y quien te ve ahora y con pelito, es una evidencia impacta a primera visión, y es lo que nosotros notamos, bárbaro, eso impacta. Ahora nosotros que estamos haciendo el tratamiento, que estamos haciendo el seguimiento, lo que sí, eso es para los amigos el impacto. Para nosotros que estamos trabajando en el área donde tenías faltante y estamos esperando la evolución de los meses, son los que tenemos que esperar ahora, la evolución de estos meses. Y los meses que te quedan por delante, Enric, son los más lindos, porque los cambios son muy notables. Y entonces, eso es. La verdad que lo que trato siempre de concientizar a los pacientes y a los futuros pacientes, que cuando hay una calvicie plena, un grado 6, y depende de los injertos, es todo injerto. Yo hoy hablaba con Enric previo a tener esta charla y le decía de que cuando uno tiene una zona posterior como él y le falta el frontal, se pone en el frontal, pero hay que cuidar más el no implantado, que eso es lo que yo trato de inculcarle a los pacientes. Entonces, esto no es donde se van a operar y a las 48 horas se montan en un avión
y se van y vuelven a los 2 años a hacerse un implante de lo que se le cayó anteriormente. Entonces, la idea es que traten de hacerse el implante donde tienen que hacerse el implante, pero de cuidar donde no está el implantado, porque si no, no es negocio tampoco. Hacerse implante tras implante tras implante, y de hecho van agotando las zonas donantes. Entonces, no es la idea esa. Entonces, Enric, que te hiciste la zona frontal, lo que estamos cuidando mucho, y eso lo estamos viendo y programando cada vez que nos vemos, los plasmas, las mesoterapias, si dutasteride, no dutasteride, si minoxidil, si vitaminas, de eso se trata. En realidad el injerto crece solo, y vos te das cuenta que crece solo. Lo que tenemos que cuidar es lo que está por detrás del injerto, y eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Hoy también comentábamos que uno, entre lo que pone de injerto y lo que trata de ensamblar con lo no injertado, muchas veces el injerto es mucho más fuerte, y algunos debilitados, donde uno trata en ese tramo de transición, hay que tener cuidado, porque el fuerte mata al débil. Entonces es eso. Pero la verdad que, más allá de todo, contentísimo de verte, porque hace mucho, bueno, por tema... En la clínica estoy siempre, pero las ocupaciones a veces son un poco más, y está el equipo que siempre te apadrina, y está el doctor Félix, que también siempre está atento a todo, y si no me avisa a mí. Pero yo personalmente, contentísimo cuando te vi en la sala, muy contento. Bueno, claro, porque de la última vez que nos vimos a ahora, evidentemente has visto un cambio muy importante. Sí, claro. Aparte teníamos... era un desafío, porque no dejó de ser un desafío cuando nos encontramos por primera vez, y de comentar y decir, mira, vamos a hacer esto con la zona donante que tenés también. Hoy por hoy la zona donante es espectacular, no se nota absolutamente nada de una extracción, nada. Y eso es un dato muy importante hoy por hoy, porque la verdad que estamos viendo algunas zonas donantes muy deterioradas. Y realmente hay que sacar lo justo y necesario sin dañar la zona, porque uno no sabe el día de mañana si necesitas algo más de pelito o en algún sector, en alguna imperfección. Sí, para realizar algún retoque y necesitas un poquito de la Exacto, zona donante. Exactamente. Entonces, las zonas donantes, a ver, hay que ser realista, hay que sacar lo justo y lo necesario para poner lo que necesitas. Uh-huh. Si necesitas un retoque, no es lo mismo sacar otra misma cantidad de folículos que sacar para un retoque o para una zona justa que necesitas ese perfeccionamiento. Entonces, de eso se trata, pero contentísimo, muy contento. Muy bien, y vamos por más evolución. Y en cuanto al tratamiento, ¿sigo haciendo lo mismo? Por ahora seguís con lo mismo. Estoy tomando el cheligón. Bueno, y el minoxidil también. El minoxidil espuma. Bueno, también estoy tomando, porque tengo pastillas de estas, Bitbelin Forte, que lleva el Sao Palmetto. Bueno, eso lo tomas de siempre, y eso sí, contribuye son al multivitaminas. Bueno, que las mezclo con el chelidón. Exacto. Bueno, me dijiste chelidón cuando la última vez que nos vimos, me dijiste 6 meses. Son 6 meses. Los primeros ahora, 3 meses son 2 cápsulas sí, por día. Llevo 5 meses tomando el chelidón, o sea, me quedaría un mes más, ¿no? Uno por día tenés que estar tomando. Uno por día tenés que estar tomando, y después del sexto mes evaluamos. En realidad yo lo que trato de hacer es un descanso. Y de darte, muchas veces lo reemplazamos, yo te mencioné hoy de que a partir del 7º, 8º mes, uh-huh, hay que empezar a nutrir al bulbo, porque el bulbo ahí necesita mucha nutrición, porque viene la época de grosor. Y en la época de grosor necesita, a ciertas edades, necesitamos más proteína que otras, porque no la fabricamos, o porque el pelo necesita más nutrientes como el zinc, el magnesio y otro, o un aminoácido más. Entonces, la idea sí es nutrir al bulbo, porque es muy notorio que en el 8º y el 9º son meses de grosor, necesita proteína sí o sí. Es como si fuera al gimnasio. 2 meses intensos. Perfecto. Te voy a dar una muy buena proteína para esos 2 meses intensos, para que puedas lograr la tonificación muscular que necesitas. Esto es lo mismo. 8º, 9º mes son meses que uno necesita la tonificación del pelo, uh-huh, y vamos por eso. Ya. Perfecto. ¿Bien? Muy bien, muy bien. O sea, que todo ya... Estamos encaminados. Estamos bien encaminados. Sí, señor. Pasamos lo peor, que son los primeros meses. ¿Y caída tenés de pelo?
Bueno, a lo mejor alguna vez así peinándome algún pelillo que veo que cae. Y creo que no se injerta. Deben ser de los nativos ya, ¿no? Exacto. Ya. Y eso es el recambio natural que ya. Yo mencioné en un par de videos anteriores, y si no lo vuelvo a repetir, que está bueno que 3 veces al año tenemos recambio de pelo. Ajá. Y ese recambio de pelo es natural, el bulbo recambia su pelo para volver a fabricar otro. Lo importante es que esté nutrido, porque en una caída habitual, si el bulbo está desnutrido, se lleva su raíz. Y ahí es cuando tenemos alopecia. Porque normalmente la caída de cabello normal viene a ser alrededor de unos 100 pelitos al día. Así dicen. Dicen. Así dicen. Alrededor de unos 100 cada así día. Así dicen. Creo que si perdiéramos 100 pelos por día, pero claro, a los 18 años estaríamos haciendo unos 100 pelos. Claro, como caen también tienen que ir saliendo, porque si no, al final, claro. Tiene que ser directamente proporcional, no inversamente, ya, pero realmente las estadísticas existen, hay que respetarlas, pero yo particularmente, como mitos de los gorros, de los cascos, hay que respetarlos, y yo soy de respetar la gente que lo menciona, pero 100 pelos por día me quedaría un poquitito intranquilo, si pierdo 100 pelos por día. Tengo pacientes que vienen con 10 pelos o 6 pelos y están enloquecidos. Yo creo que si llegan a perder 100, están sentados ahí. A ver, sí que con los cambios estacionales, ahí es donde, se puede notar más la caída. Marzo, septiembre, diciembre, con fin del año, con la vorágine de fin de año más el estrés, es una caída no natural, sino provocada por el estrés, y ahí es donde más cuidado hay que tener. Porque fíjate, es curioso. Yo, hasta que no llegué a los 50 años, porque ahora ya tengo 55, he estado muchos años, que eso ya te lo comenté al principio antes de operarme, con entradas. Sí. Pero siempre, bueno, mantenía pues cierta densidad aquí, con mis entradas. ¿Y cómo es posible que en 3 años, me he quedado con media cabeza? ¿Cómo puede ser, a partir ya de los 50, que se entiende de que el tema de la testosterona, todo va mucho más lento? ¿Cómo he mantenido tantos años el pelo con entrada, pero bueno, que yo me veía bien, y en 3 años, con más de 50 años ya, me ha caído tan rápidamente? Bueno, te comento, ese es tu caso. Ya. Tengo casos de personas de 24 años, o casos de personas de 28 o 33 años, que también en 2 años lo han perdido y tienen una alopecia de un grado 6, en un paciente de 26 años, y lo perdió todo en menos de un año. Entonces, los factores que, a ver, si uno lo transmite a las cascadas hormonales, porque tenemos en ciertas edades diferentes tipos de cascadas hormonales, como las mujeres con los progesterona, estrógenos, nosotros con las testosterona, las subidas y las bajadas por las edades, en los 50 también, pero hoy por hoy resumirlo todo en el estrés. No te salgas del estrés, y si concuerda en algún momento, o si tuviste algún pico de estrés en ese momento, puede ser. Y si no, fue algún cambio de hormonal notable, metabólico, y eso te lo provoca. Ya. Concomitante con el estrés. Entonces, muchas veces puede suceder que en una cascada o en un desorden de tipo hormonal, agregado el estrés te lo aumenta. Eso se llama sinergismo de potenciación. O sea, te potencia el estrés, algo hormonal, y te produce una caída masiva. Ya. Bueno, en mi caso. Y le produce a las personas. En mi caso, durante este periodo, de estos 3 años que he ido perdiendo tanto cabello, no he estado estresado. Bueno. O sea, no. Por este motivo no creo que haya sido, pero bueno, pueden ser otros factores. Por eso te digo, dices, metabólicamente, porque también sucede, claro, también hay, a ver, hay factores metabólicos, hay factores hereditarios, obviamente, también hay factores, o sea, próstata y tiroides, anemias, prolactinas altas. Un endocrinólogo, un amigo mío que es endocrinólogo, siempre me mencionaba la cantidad de desórdenes hormonales que tiene el ser humano. Y el 90% de esos desórdenes los tienen las mujeres, que viven con periodos de menstruaciones, con periodos de ovulaciones, con periodos de amamantamiento, viven en un desorden hormonal. Por eso a las mujeres, si lo ven los hombres estos videos, está bárbaro, pero estaría bueno que le comenten a sus mujeres que la caída que tienen las mujeres
todos los días es por los desórdenes y los grandes desórdenes hormonales que tiene. Si a nosotros, Enrique, se nos llega a caer el 10% de los que se le cae a las mujeres a lo largo de la vida, a los 17 años estamos todos con calvicie. Porque se le viven cayendo a las mujeres el pelo. Y eso por los desórdenes hormonales. No quita que nosotros tengamos desórdenes hormonales cada tanto. Y mi amigo endocrinólogo decía, son tantos los desórdenes hormonales que sufre el metabolismo del ser humano, que en esos desórdenes te puede ser caída de pelo, sequedad de la piel, algún desorden metabólico y sucede y bastante, días que tenés desganado y no tenés ganas de hacer nada, y esos son todos desórdenes hormonales que sufrimos. Entonces, una cosa es que sea fenotípicamente, fenotípico es cuando se demuestra y lo ves externamente, pero internamente no tenés ganas de hacer nada hoy. Absolutamente nada, y no sos un depresivo, porque todos los días está bárbaro. Eso es un desorden hormonal. Sí, sí, bueno, es un cúmulo de factores que al final desencadena en esto la aceleración de la alopecia. Exacto. Y si tenés antecedentes, se potencia. Porque una cosa también es tener antecedentes androgenéticos y de eso se trata. De padre, que también por era eso, muy calvo. Por eso, de eso se trata. Pero bueno, solucionado el tema, quedó en el olvido esos 3 años, porque la verdad que vamos por más, y la verdad que es eso. Sí, y estamos muy, muy bien. Y espero que les sirva a todos el hecho de que traten de concientizar mucho de que no hay que deteriorar las zonas donantes, hay que cuidarse el no implantado principalmente. Les pido por favor a todos, no es idea hacer un implante y a los 2 años volver a hacerse un reimplante en la zona que se cayó, porque hoy por hoy es pelado el que quiere. Esa es la verdad, Enrique. Hoy pelado es el que quiere, y estamos viendo, me acuerdo cuando hacíamos técnica de lonja y técnica de fus, la de la tira de atrás, la estadística de rango de edades oscilaban de 60 para arriba, de 60 años para arriba era el 80%, porque ¿qué joven quería tener una cicatriz atrás de por vida? Ninguno. Y hoy, que está de moda andar con el pelo corto, nadie va a querer hacerse eso. Claro, y hoy por hoy, con la técnica fue y haciéndose las entradas, arrancan desde los 23 años hasta los 33, hoy es el 80% de los pacientes que tenemos en las consultas médicas y los tratamientos de implante capilar. Entonces, hasta en eso cambió. Al cambiar la técnica FUS por FUE, vemos personas más jóvenes, y ven hoy que las personas jóvenes, que parecía que antes no les importaba, ahora sí, y es hoy las entradas, como decís vos, que tenés entradas y te molestó casi a los 50 años, imagínate un jovencito que pierde el frontal o las entradas a los 24 años, ¿cómo le afecta con respecto a sus amistades y a sus compañeros? Evidentemente, psicológicamente les afecta mucho más que ya cuando ya tienes una edad más madura, que dices, bueno, a partir de aquí, de los 50 para arriba, pues bueno, te haces un retoque estéticamente y te aguanta 10, 15 años. O bueno, eso ya... A ver, en cirugía plástica nos enseñan que el pelo es parte, la primera línea de pelo es parte de la cara. Y es así, y es verdad. Entonces, hoy por hoy, la primera línea de pelo te quita 10 años. Uh-huh. Y son 10 años. Te rejuveneces. Sí, sí. ¿No? Y lo vemos en vos. Sí, sí. Estás rejuvenecido totalmente. Yo me veo en las fotos de antes y ahora y digo, ostras, es que me veo más mayor. La próxima vamos a hacer fotos, te voy a mostrar las fotos, pero bien, bien hechas. Tuyas, sí, sí, que ya vamos a estar en un mes bastante, en el próximo que vengas a tu consulta, vamos a hacer una comparativa en pantalla grande para que se vea, y es rejuvenecimiento puro. Sí, sí, total. Y es rejuvenecimiento. Entonces, es notable la autoestima, lo bien que uno se siente, es un regalo para uno, y es rejuvenecer. Entonces, somos de 55, Enrique, vos y yo, y sin embargo nos sentimos jóvenes. Sí, tenemos la misma edad. Exacto. La misma edad, somos muy jóvenes. Qué doctor más joven, Se ve muy joven, Somos muy jóvenes. Sí, sí. Entonces, sí. Imagínate que si nosotros, a los 55 años, Enrique, nos vemos bien, modernos, y queremos estar cada día mejor, imagínate lo que le debe afectar a un chico de 25 o 23 años, Enrique. Entonces,
no dejen hoy lo que pueden hacer, porque claro, se puede hacer. Claro. ¿Bien? Sí. Muy bien, doctor. Vale, el tema del champú, yo me sigo aplicando lo que es el de Ortiga, sí, que es el sebo reductor, que me fue muy bien para quitar, yo tenía problemas de caspa, he estado claro, muchos años con la caspa, sí, que yo no sé si la caspa esa dermatitis puede haberme ahogado algunos folículos. Exacto. No deja respirar el cuero cabelludo. Ahí está. Y eso produce esa dermatitis, por así llamarlo. Sí. Y desde que me recetaste el ketoconazol, el de Ortiga, se me ha desaparecido la caspa, y a más, lo combino con el de Colorán, el, ¿cómo se llama aquel? El de bebé, el de caléndula. Sí, claro, voy eso para nutrir, que es lo que yo decía, porque una cosa también, uno te deshidrata y el otro te nutre. A ver, los datos rápidos para la gente que nos ve, los que tienen mucha seborrea o el tejido muy graso del cuero cabelludo, está muy bueno usar los antigrasos, pero hay que tener mucho cuidado con los antigrasos porque tienen demasiados detergentes y el detergente te termina resecando, deshidratando el cuero cabelludo, y eso termina produciendo también otra dermatitis. Entonces, ojo, porque está bueno los antiseborreicos alternarlos con los nutritivos como el de caléndula, que eso nutre el cuero cabelludo y no lo reseca tanto. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias por venir. Simplemente, ya que me estáis viendo, aprovecho un momento para que veáis cómo estoy 6 meses después. La zona donante está perfecta. La zona donante. Nadie nota que... Nadie. No se nota que hicimos extracción ni nada por el estilo. Y quedó bárbaro. Y quedó muy bien. Quedó muy bien. Enrique, pues muy buen trabajo, doctor. Gracias. Gracias por traer la zona donante y esos pelos. Entonces yo trabajo con eso. Claro. ¿Puedo terminar con una anécdota? Sí. Un paciente una vez me dice: mira, Ariel, cuando vas caminando por la calle y se cruza un amigo o dos amigos tuyos y te felicitan y te dicen: muy bien, por fin te atreviste, a ver ahora que te hagas esto. Eso está mal hecho, porque se dieron cuenta. Claro. Cuando vos te cruzaste a saludar a un amigo y te mira, y te mira, y vuelve a mirarte, y vuelve hasta que te dice: ¿qué te hiciste? Algo te hiciste. ¿Claro? Sí. Ese es el buen injerto. Sí. ¿El buen injerto? Sí, señor. El que no se nota, o sea, que te has hecho algo, pero natural. No se ve algo antinatural. Exacto. Si queréis alguna consulta aquí por la clínica del doctor Ariel. Muy bien. Que está en Barcelona. Sí, señor, en la avenida Diagonal 628. Los esperamos. La clínica se llama High Forever. Exacto. El doctor Ariel Cotignola. Y con mucho gusto os hará una atención. Sí, señor. Que digan de parte de Enrique. Exacto. Yo siempre, todo aquel que me pregunta en el canal, yo siempre le digo, decirles que venís de mi parte. Y así el doctor pues ya tendrá una atención con vosotros. Pues nada más, doctor, muchísimas gracias. Al contrario. La entrevista esta que, sí, que hemos improvisado aquí. Y nada, pues nos vemos. Nos seguimos viendo. ¿Paciente contento? Contento. ¿Médico contento? Es así. Muy contento. Pues lo dicho, pues hasta la próxima, doctor. Sí, señor, acá estamos. Nos vemos. Venga, chao.